Mañana Cienico de los Vinos en el año 1977, un 13 de octubre, y actualmente sigo residiendo allí en la actualidad. Freddy Domínguez llegó a mi club hace casi 2 añitos, un hombre excelente, jugador de tenis desde jovencito, profesional ahora en el pádel. Fui a Las Palmas a estudiar educación física, ya que aquí en Tenerife no existía la licenciatura, y estuve allí viviendo durante 14 años y ahora he regresado, hace 2 años que regresé a Tenerife otra vez. Yo a esto del pádel llegué de una manera, de una forma extraña o no tan extraña, porque yo realmente me dedicaba al tenis hasta los 18 años casi a nivel semiprofesional. Fui a Estados Unidos a jugar el campeonato del mundo oficial que se llamaba Orange Bowl, sub-18, y cuando regresé de Estados Unidos pues realmente estaba lesionado, me hicieron un cierto tipo de pruebas y me diagnosticaron unas 2 hernias discales. La parte extraña de todo esto es que empecé a jugar con unos amigos un poquito al pádel y realmente no me molestaba. En cambio al tenis sí me molestaba, no me permitía jugar. Y a partir de ahí fue como me metí en este mundo del pádel. Bueno, el pádel aquí en España empezó a tomar auge de una manera graciosa. Todos recordamos a... ¿Quién no recuerda a Aznar con una pala de pádel en la mano cuando era presidente del gobierno? Y todos decíamos, mira, el presidente del gobierno practica deporte, vale, practica el pádel. ¿Pero qué es eso? Nadie sabía lo que era realmente aquí. En Sudamérica sí, en Sudamérica se juega hace muchísimos años, pero aquí realmente es un deporte joven. Aparte de que lo puede jugar todo el mundo, es un deporte, digamos, entre comillas, fácil de practicar o de aprender. O sea, cualquier persona que no haya hecho nunca deporte puede llegar aquí, se mete en una pista de pádel y en 5 o 10 minutos es capaz de devolver la bola por encima de la red. Y entonces, claro, tú llegas, nunca has hecho deporte en tu vida y resulta que coges una pala, te pones a pelotear con tu compañera y ves que en 5 minutos eres capaz de pasar la bola por encima de la red, encima eres capaz de jugar, eres capaz de moverte. No he hecho nunca deporte, pero es que encima me divierto y me divierto con mis amigos. Esa es la parte social fundamental que tiene este deporte. Inclusive hay una anécdota de un alumno que yo tenía en Las Palmas, cuando yo trabajaba en Las Palmas en otro club, antes de regresar aquí a Tenerife, que tenía Don Chano, Chanito para los amigos, y tenía 73 años y él jugaba 3 veces por semana jugaba al pádel. La semana que no jugaba, ese señor sufría, o sea, realmente sufría. Y él anecdóticamente decía, yo el día que no pueda entrar a una pista de pádel, ese día miré, o sea, miré de esta vida. Date cuenta que esto es un deporte en el cual juegas con un compañero, o sea, ya por lo menos para empezar tienes que tener tolerancia, o sea, tú tienes que tener con tu compañero, tienes que saber, sabes que es un juego de dos, no es gano yo y pierde mi compañero, o ganamos los dos o perdemos los dos, entonces para empezar tienes que llevarte bien con tu compañero. De hecho es una de las cosas que yo fomento mucho en mis clases, o sea, interactuar entre ellos, entre todos, hombres, mujeres, niños, que se lo pasen bien, siempre dar las gracias, oye, disculpa, perdona, ayudar, te ayudo a esto, te ayudo a lo otro. O sea, que conversen entre ellos, que entre ellos mismos se ayuden, se expliquen las cosas, poner el rol de, venga, tú ahora eres el profesor y tú tienes que enseñarle a tu compañero cómo te gustaría que, cómo tienes que hacerlo tú. Pues ahora tú tienes que enseñarle a tu compañero cómo debería hacerlo él. Y yo creo que eso ayuda, porque al final en la vida todos nos tenemos que ayudar. No debemos olvidarnos que son niños, porque al final tienen 14 años recién cumplidos, pero ya son profesionales de este deporte y ellos viven para este deporte.
O sea, ellos son profesionales, o sea, su tipo de entrenamiento tiene un, esto tiene un cierto tipo de ejercicio que son para ellos, que no podrían realizarlo otro tipo de usuario. Ellos tienen su preparador físico, tienen un régimen alimenticio. Ellos antes de llegar a la pista ya ellos saben lo que tienen que hacer. Tienen que calentar, aunque todo el mundo calienta, pero ellos tienen un calentamiento específico, tienen una serie de estiramientos específicos. Una anécdota de este verano, o sea, mientras sus amigos estaban en la playa, ellos estaban con el preparador físico en el Teide, preparándose para un torneo de la Federación Madrileña, que ellos eran la imagen del torneo y gracias a Dios lo ganaron. Tú imagínate la motivación que es para dos críos de 14 años que su imagen esté por toda la península y encima van y ganan el torneo que es su imagen. Siendo ellos de Canarias, que no tenemos que olvidarlos, que estamos aquí en Canarias, nos cuesta mucho salir, desplazarnos fuera. Prácticamente no hay ayudas, todo es gracias a los padres y a las pequeñas empresas que nos ayudan un poco. Nosotros agradecemos muchísimo que nos ayuden tanto en eventos, desplazamientos de los niños. Para cualquier cosa te echan una mano, o sea, la verdad que es fundamental, para mí es importantísimo. Nos gustaría que fueran más, pero son las que hay. Tú tienes que siempre utilizar refuerzos positivos. Esto no quiere decir que de vez en cuando haya algún refuerzo negativo, que tengas que, como digo yo, enfadarte o echarle la bronca. Sobre todo depende del tipo de persona que trabajes, porque hay personas que trabajan con las que tienes que ser un poquito más autoritario y otros no. Pero sobre todo son refuerzos positivos. Si tenemos cierto tipo de habilidades hay que potenciarlas al 100%. O sea, lo que no vamos es a estar con refuerzos negativos. No, lo negativo, vale. Chicos, lo entrenamos, podemos mejorarlo, pero hay que potenciar nuestras habilidades. Eso es lo ideal, que no quiere decir que no tengamos que mejorar siempre nuestras carencias, digamos, que siempre las hay. Pero sobre todo eso, sí, el lenguaje siempre es refuerzo positivo. De hecho, ¿a quién no le gusta que esté entrenando y que su entrenador lo motive? ¡Qué bien lo haces! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Qué bueno eres! Es como todo, siempre una de cal y una de arena, va jugando con ellos. Gusanillo te va a entrar, una vez te metes en la pista de pádel, a los 10 minutos ya tienes gusanillo y ya vas a querer más. Al final juegas contra dos contrarios y es lo que hablábamos antes, a todo le pica un poquito la competición y si el otro lo hace mejor que yo y me gana, pues yo tendré que buscar las armas para poder yo mejorar y al final ahí es donde entramos nosotros. Cuando yo hablo de acompañar es terminar el golpe, es fundamental. Depende de donde tú, si tú no terminas el golpe, lo normal es que la fallemos, es lo normal. O sea, el jugador decide dónde la quiere terminar, dónde quiere dirigir la bola. Entonces, para mí la bola es como si fuera una parte de nosotros. Yo digo dónde quiero llevar la bola. Entonces, para mí la bola es mi amiga. Nunca sería mi enemiga. Este deporte, si piensas, falla.